Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Estás escuchando Radio Subcreación. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa de Charlando Con. Les recuerdo mi nombre, soy la arquitecta Montserrat Toribio. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes ya en nuestro segundo programa. Gracias por todos los comentarios que nos llegaron esta semana a nuestro correo electrónico, el cual se los voy a recordar es radiosuperacioncmc@gmail.com y nuestro teléfono en cabina el 951-688-6981. Les recuerdo nuestro sitio web www.radiosuperacionsmc.com. También, por favor, descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos puedan traer ahí en su celular todo el tiempo y puedan recurrir a revisar los diferentes programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Quiero enviar un saludo muy fraterno a nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta en Argentina, a Daniel Olivio en Mar de Plata y a Faisal en Brasil. Gracias por estar al pendiente del trabajo que hacemos en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación México. Yo sé que siempre están muy ansiosos preguntándonos qué nuevos invitados tenemos, cuáles van a ser los programas, a qué horas van a estar pasando, a qué hora nos pueden escuchar en vivo. Pues ya saben, amigos, son nuestros corresponsales en Argentina y en Brasil, que siempre están muy al pendiente de todos los programas que realizamos en Corporativo de Medios de Comunicación. También quiero enviar un saludo y un agradecimiento a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Chávez. Gracias, gerente, por estar siempre al pendiente y todas las facilidades otorgadas para la realización de cada uno de nuestros programas. Un saludo también a nuestro director, maestro, productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, que también está, pero bueno, movidísimo en cada uno de nuestros programas. Y pues bueno, amigos, vamos entrando en materia porque luego se nos quedan muchas preguntas y mucho que decir. Ya saben que esto no es una entrevista, es una plática de amigos que afortunadamente la vida, Dios me ha bendecido con muy buenas amistades, no nada más del gremio de la construcción, porque, bueno, recordamos que yo no nací siendo arquitecta, ¿verdad? O sea, yo soy, mi personal es Montserrat Toribio, y pues tengo amigos en todos lados y que se dedican a muchas actividades, y eso al cual yo me siento profundamente bendecida por Dios y la vida de darme esa oportunidad. Y como siempre lo he dicho, vamos a charlar como cuando nos vamos a comer, a tomar el refresquito, ¿no? Así nos vamos en ese enfoque nos vamos en este programa. Pues hoy me encuentro muy bien acompañada por el ingeniero David Prieto Flores, secretario general de la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Educación Guadalajara. Hola, Monserrat. Muy buenos días, tardes ya ahorita. Pues agradeciendo la invitación, con mucho gusto, colega, arquitecto, también, ¿no? Estamos dentro de los medios. Y pues vamos en representación, paso también el saludo en representación del ingeniero Marcos Matus, que por razones también, vamos, del trabajo, de las actividades que tenemos todos los días como ingenieros, pues ahorita no nos pudo acompañar, pero vamos, él está pendiente y enterado de que estamos acá con nuestros temas, ¿no? Claro, sí, no crean que se vinieron de escondidas, ¿no? O sea, sabe muy bien el presi dónde anda. Y también me está acompañando el ingeniero Alberto Luria, vicepresidente juvenil de la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Delegación Guadalajara. Arqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí con el gusto de, con la audiencia, de acompañarlos, tener una amena plática entre amigos, claro, ¿no? Y sobre todo, pues, compartir unos temas que traemos. Claro, claro. Como decimos aquí en México, vamos a echar chisme esta tarde, porque ya es justo también que empecemos a platicar de un tema que ya se viene y que hay que festejar. El primero de julio es el Día Internacional del Ingeniero. Así es. Y por eso es que los quise tener, y muchas gracias por haber venido, pese a la contingencia que estamos viviendo. Nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir realizando todas las actividades que esto genera, pero con sus medidas de precaución y de cuidado, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo, y pues vemos acá, pues, con la respectiva cubrebocas, así con la sana es. Distancia, tratando de mantener, claro, vamos, como pues nos indican las autoridades, ¿no? Que en este caso debemos, creo que, ser muy respetuosos al tema, dado que, pues, vamos, la contingencia está en pleno desarrollo, uh-huh, y no debemos bajar la guardia, ¿no? En este sentido, pues, sí, comentarle a todo el público que nos ve, que nos escucha,
que vean estos programas, reiterar, debemos seguir cuidándonos y tomar todas las precauciones exageradas, pero hay que tomarlas. ¿Por qué? Porque es nuestra salud la que está por medio y la salud de cada uno de los que nos acompañan siempre, ¿no? Yo creo que en estos casos hasta es mejor pecar de exagerados, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Claro. Estamos de acuerdo. Pues bueno, como les comentaba, auditorio, viene un día muy especial y lo hemos, quienes estamos en el ámbito de la construcción y nuestros amigos que no se dedican a esto, pero los tenemos en redes sociales, pues hemos estado compartiendo una convocatoria muy especial que lanzó la SMI. Platíquenos, ingeniero. Sí, mira, convocatoria. Año con año, ya llevamos 12 años como Sociedad Mexicana de Ingenieros, haciendo este trabajo de celebrar el primero de julio el Día Nacional Internacional del Ingeniero. Y esto nos ha llevado en ocasiones anteriores a preparar un evento para galardonar a todos los que han participado, mandan sus peticiones a la convocatoria, se hace un desayuno muy grande donde pues, participamos colegas, tanto constructores, arquitectos, asociaciones, colegios, cámaras empresariales, o sea, nos juntamos todo el sector, ¿no?, para festejar al ingeniero. Dentro de los ingenieros pues, existen eléctricos, mecánicos, industriales, de alimentos, o sea, de cosmetología, o sea, parece mentira, pero la ingeniería es un factor de desarrollo mundial y pues hay diferentes ramas, ¿no?, de la ingeniería. Entonces, año con año, pues lo veremos celebrando. Este año, por la situación, no habrá una reunión, un desayuno. Vamos, porque pues siempre es con mucho gusto, ¿no?, acercarnos, saludar a los colegas. Esta vez, pues sí, será a través de medios de comunicación. En sí se hizo la convocatoria. Esta convocatoria se lanzó el primero de junio, y se cerró el día 15 de junio a las 12 de la noche. De ahí, pues hubo muchas participaciones. Realmente hubo cerca de 500 personas que nos mandaron la propuesta. Algunos, pues directos, algunos, oye, yo pongo a esta persona para que compita, ¿no? Llegaron muy buenas propuestas, en verdad, o sea, pues hay que reconocer. Hay mucho talento. Hay talento. Mucha experiencia también, ¿no? Entonces, pues fue una tarea bastante ardua, pues llegar a decir, bueno, ¿quiénes pueden ser los galardonados? Insisto, año con año se hace, y esta vez, pues no va a ser la excepción. Ya tenemos, bueno, ya finalizó la convocatoria, ya tenemos los galardonados en sí, ya los hemos publicado, ya salieron en redes de la SMI, pues vamos, ¿quiénes son los que han sido, pues vamos, van a ser galardonados en este año? Si me permite, si me gustaría pues, leer los nombres, dado que, pues vamos. Claro, pues vamos, claro. Creo que es motivo de, y pues voy a considerar, mira, en cultura, el premio va a ser para el ingeniero Daniel Alberto García Rojas. En deportes, el premio es para el ingeniero Cuauhtémoc Ortiz Cruz. En investigación, será galardonado el ingeniero José de Jesús Herrera Pérez. En academia o docencia, la ingeniera Sofía Janet Jiménez Ramírez. En política o función pública, aquí sí tenemos varios. Sí. O sea, la verdad, mira, y aquí hay que reconocer. Que fue una de las más difíciles. Sí, es complicado esto. Hay pocos ingenieros dentro de la política y dentro de la función pública, y eso hay que reconocerlo. Entenderlo, debería de haber más, claro. Debería de haber mayor participación en lo que es la política y en toma de decisiones en cuanto a lo que es el gobierno. Desafortunadamente esto no sucede y a veces en puestos que deberían de ser técnicos, que son técnicos, ¿no? 100% pues ponen a un licenciado, a un doctor, que no tienen que ver con los perfiles y desgraciadamente se van más por el lado político que por el lado técnico, que compete a esto. Pero bueno, para los pocos compañeros ingenieros que hay dentro de los medios, porque la verdad es que son muy pocos, ¿no? Entonces, pues vamos, casi vamos a reconocerlos a todos, ¿no? Entonces, tenemos como funcionaria pública a la ingeniera Laura Millón Carreño, vamos, de las pocas mujeres también, que también es otro rubro, ¿no? No hay casi mujeres ingenieras, o sea, son contadas, muy contadas, les digo.
ahora que estén participando más todavía, claro, sí, conocer estos avances. En lo que es política, los premios serán para el ingeniero Jorge Toledo Luis, para el ingeniero David Mayren Carrasco y para el ingeniero Francisco Javier García López. En innovación tecnológica está el ingeniero Lorenzo Luis Hernández, en trayectoria profesional al ingeniero Armando Borges Ortiz y a Raúl Serrano Santos. En reconocimiento póstumo, pues vamos, es algo que también lo hemos hecho, hay que siempre hacer un reconocimiento, ¿no?, a compañeros que han estado siempre en el activo, participando de alguna u otra manera, y en este caso será para la familia del ingeniero Ríos Aquino y para la familia del ingeniero Aquino Ramírez, ¿no?, que son, pues vamos, que nos fueron en este año. En la institución y organización de ingenieros del año, tenemos a lo que es, como institución, al Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca, lo que era nuestro ITRO, hace muchos años, después ITO, ajá, y ahora, pues, no sé cómo sea la abreviatura, desconozco, no sé, ya. TECNEM Campus Oaxaca. ¿No? Y eso ya es como que muy enredado, ¿no? Sí, no había nada. Para nosotros va a seguir siendo ITO. ITRO. Claro. Sí. A mí me tocó el ITRO, bueno, perdón, ITRO. Ah. Era un litro, pero bueno, era el Instituto, claro, Tecnológico Regional de Oaxaca. Claro. Ah, era cuando empezamos, ya tenemos algunos ayeres en todo esto. Y lo que es la organización de ingenieros, en este caso es la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana, que serán los galardonados en este caso. Y nuestro premio principal, que en este caso, no los demás no dejan de ser importantes, pero vamos, el premio que se reconoce como que es el Premio Estatal de Ingeniería 2020, en este caso, será para el ingeniero Marco Antonio Méndez Corras, que es un ingeniero que también ha estado muy participativo en diferentes grupos, organizaciones, o sea, siempre ha estado, ha escrito, ha tenido ponencias a nivel internacional, o sea, es un ingeniero de los que sí andan ahí. Tiene una buena trayectoria. Una muy buena trayectoria. Entonces, ese es el trabajo que año con año lo hacemos, y que esta vez, pues vamos, será a través de los medios, las diferentes redes de comunicación, cómo se va a hacer. Claro, ahorita usted nos está dando a conocer quiénes son los ganadores, los galardonados de toda esta convocatoria que lanzaron. Van a tener ustedes un programa en donde se va a entregar estos premios. Y ahí supongo que nos van a hablar un poco de la trayectoria de cada uno de estos ingenieros. Así es, efectivamente, ya en su momento, o sea, vamos a ir a hacer una entrega personalizada, uh-huh, a cada uno de los ingenieros con los respectivos cuidados, todo eso se le traerá su reconocimiento, será la filmación, y todo esto se subirá, pues, a un solo video, uh-huh, institucional, en donde pues participarán todos los galardonados, algunos compañeros que los que también ya han sido premiados, o sea, va a ser un, al final de cuentas es motivo de fiesta, ¿no?, y de alegría, claro, y eso es, sí, lo que tenemos que celebrar, ¿no? O sea, tristemente, insisto, no habrá desayuno, no habrá el tacto. Pues nos perderemos, pero el desayuno, ahí nos perderemos, dice la otra, como si invitada estuviera. No, claro, Monse, por supuesto. Claro, tenía yo que ir con cámaras y micrófonos a cubrir tal evento. Pues dentro de la SMI yo he escuchado ahí que, bueno, está también la parte juvenil y la parte de mujeres, ¿no? Que ya también, claro, vamos a tener aquí a la Inge. Platíquenos cómo es la respuesta de los jóvenes, porque sin lugar a duda los jóvenes traen mucha fuerza, mucho conocimiento, mucho ímpetu. Es muy padre verlos unidos a la gente con la experiencia, los jóvenes, ¿no? Y ir por el mismo camino junto con las mujeres. Claro. Pues bueno, te voy a platicar un poco de cómo surgió el tema del juvenil. A nivel nacional, en ese momento estaba el expresidente nacional, ingeniero Antonio Murrieta, quien en agosto del 2011, él creó el tema de los jóvenes ingenieros, ¿no? Con el objetivo de, pues, prácticamente desarrollar en un tema de profesionalismo y también política para el desarrollo del país. Posteriormente, el tema juvenil se traía aquí a Oaxaca cuando tomó la gestión el ingeniero José Marcos Matos. Uh-huh. Fuimos ahí una breve charla, se dio la oportunidad, y finalmente le agradezco al ingeniero Matos por la oportunidad, ya que para mí es un privilegio, un placer liderar a todo este gran equipo de jóvenes. Y bueno, en el tema de la respuesta, ha sido muy favorable. Debo recalcar que el tema de la convocatoria se ha dado alrededor de los 13 tecnológicos y universidades que tengan las carreras de ingeniería en las diversas áreas que manejan, ¿no?, las diversas instituciones. Y bueno, como bien sabes, el tema juvenil, el joven ingeniero es muy aguerrido. Son de esos que tienen el diálogo, la mente abierta, no se dejan.
¿no? Y realmente tenemos un equipo muy diverso en ideas. Eso es lo padre. Por ejemplo, el equipo lo conforma la presidenta en el tema del SEGRITO, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la ingeniera Silvia. Y ahí estamos involucrando la inclusión de mujeres. También. También, ¿no? Entonces, el rango de edades que manejamos dentro del equipo es a partir de que el joven se encuentra estudiando de séptimo semestre en adelante y los que ya están ejerciendo la profesión. Hasta los 29, 30 años, si no mal recuerdo, en el tema de estatutos, ¿no? Entonces, son bienvenidos, ya sea el ingeniero civil, eléctrico, en cosmetología. En cualquiera de las ramas de la ingeniería. Así es, exactamente. Yo creo que es muy importante hacer esta, pues no separación, pero sí manejarlos de manera diferente, porque a veces pensamos, cuando somos jóvenes, ¿no? Y ya entramos en una asociación, en algún colegio, no, pues de aquí a que me toque participar, porque pues primero van los de mayor de experiencia, sí, ¿no? Entonces, pues a mí como joven, yo hasta que cumpla cierta edad, cierta experiencia, pero aquí el tener una parte juvenil es también a ellos motivarlos. Claro, así es. El tema de la juventud en sinergia con la experiencia, eso nos ha ayudado a coadyuvar conocimientos, esfuerzos, crear ideas, estrategias para beneficio de los oaxaqueños. Aquí en el tema de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, se tiene la bienvenida de, oye, joven, si tienes una idea, sea bienvenido, lo vamos a aterrizar. Claro. Aquí prácticamente bien dice que hay que materializar el discurso y llevarlo a los hechos. Uh-huh. Y realmente aquí en el tema del gremio se ha tomado muy en cuenta la participación juvenil. Porque vaya, la Sociedad Mexicana de Ingenieros, ese es uno de sus objetivos, impulsar el desarrollo profesional, académico, político, técnico y social para el beneficio de los oaxaqueños. Sí, al final de cuentas lo que nos importa es el bienestar de la ciudadanía, claro, ¿no? Y sobre eso cualquier profesionista debe de irse sobre esa línea. Así es, ¿no? Exactamente. ¿En qué momento deciden, ya estamos Sociedad Mexicana de Ingenieros, Sociedad Mexicana de Ingenieros Juvenil, ¿qué momento deciden las mujeres empezar a tomar esta fuerza? Porque, bueno, dentro de la construcción también yo como arquitecta de repente tenemos como que esa... pues se puede decir, pero no escucharme mal. ¿Y que tú? No, sobre todo porque de repente somos un ámbito en donde es mayormente liderado por hombres, ¿no? Okay. Entonces, las ingenierías por lo regular siento que también es todavía mayor por hombres. Entonces dice la mujer, a ver, yo también estoy aquí, estoy presente y por favor vamos uniendo trabajo. Claro, en este sentido, al igual, o sea, se retoma todos estos ejercicios en aquel entonces con Ligero Murrieta, cuando Ligero Marcos Matus entra acá, pues él entra, vamos, años antes, con una juventud, con una inquietud, y una inquietud integral. Y acá, cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de mujeres. Y no vamos a crecer, no vamos a desarrollar si no tenemos esa integración. Claro. Ahorita tenemos algo muy real. El gobierno federal está un poquito peleado con las cosas nuevas, con las energías nuevas. Exacto. En el grupo de Sociedad Mexicana de Ingenieros, sobre todo en el sector juvenil, empresarial, pero juvenil, vienen muchos jóvenes con las nuevas alternativas en la cuestión de la ingeniería. Y eso debemos de entenderlo. México tiene que actualizarse. Y no puede ser posible que no se le esté apostando a estas nuevas tecnologías. Y en ese momento son los jóvenes y son las mujeres que la verdad, pues lo puedo decir con mucha certeza, siempre se han caracterizado por su honestidad, su lealtad al trabajo. O sea, es algo que tienen mucho las mujeres y muy puesto. Y curiosamente no se integran porque a veces se les considera como débiles. Y la verdad es que no lo son. No. Son muy fuertes y, pues vamos, de mucha capacidad. Entonces, bienvenidas todas ellas y se retoma el ejercicio. Y ahorita es lo que estamos, la verdad, impulsando mucho, que la mujer siga participando y se han hecho reuniones de mujeres puramente de mujeres. En este año tuvimos ya el festejo del Día de la Mujer, de las mujeres ingenieros, también ahí nos acompañó precisamente el ingeniero Laura, fue galardonada, o sea, en ese sentido, porque pues vamos, hay que impulsarlas, hay que
pues sí, ponerlos en el escenario y demostrar que realmente sí pueden participar, claro, reconocer que tienen trabajo, esa capacidad, ¿no? Claro. Entonces, esa es la verdadera inquietud también que tenemos en Sociedad Mexicana de Libros. Claro, aquí lo que me gusta es que es una sociedad que en sí engloba a todos de la ingeniería, pero que a su vez le da el lugar a cada ser, a cada persona, claro, dentro de la juventud, dentro de la experiencia y a las mujeres. Claro, ¿no? Es un trabajo en equipo al final de cuentas, porque a las y los jóvenes ingenieros, obviamente, se agradece mucho el respaldo de los ingenieros, claro, que tienen experiencia. Uh-huh. Yo he tenido yo la oportunidad de tener amigos, ¿no?, que apenas van a egresar a universidades o que ya salieron, que difícilmente el tema laboral es muy complicado, sí, ¿no? Pero pues dentro del gremio tenemos personas capacitadas, de los cuales son empresarios, y jalan al joven, oye, ¿sabes qué? Yo sé que apenas estás empezando, pero vente conmigo, venga, vamos a trabajar, trabajemos en conjunto, y es donde ahí impulsamos el apoyo. Juvenil. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes integran esto? Mira, dentro del tema municipal, solo Oaxaca de Juárez, tenemos alrededor agremiados 90 ingenieros y más. A nivel estatal tenemos arriba de 900 y eso contamos con los delegados y representantes en cada una de las 8 regiones. Realmente es un gran equipo, es un equipo realmente preparado y profesional. ¿Y el joven que se quiera integrar, a dónde puede recurrir o ponerse de acuerdo? Vaya, realmente digo, ahí, ponerse en contacto, sí, realmente en los medios ahí tenemos a nuestra gerenta, la ingeniera Imelda, sí, quien el joven que se quiera acercar o se quiera agremiar, la ingeniera toma sus datos, obviamente ahorita estamos en el tema de la afiliación para que tengan sus tarjetas, y también un proyecto a mediano y largo plazo, ya que se calma un poco toda esta situación, es que cada joven agremiado tenga su tarjeta para que en cualquier tienda que vaya, se les haga un descuento, ya sea en tema escolar o productos. Entonces, es un proyecto que traemos a mediano o largo plazo para aterrizarlo, pero es uno de los objetivos para el tema gremial. Sí, en el correo, vamos a ver, nuestro correo institucional es smioaxaca@gmail.com. Ahí, vamos, nos pueden hacer llegar todas las peticiones, todo lo que, vamos, pretendan, quienes quieran incorporarse, y ya de ahí nos contactamos directamente o se canalizan para cada una de las áreas que se tienen que atender, ¿no? Muy bien, pues ya ven, amigos, estamos muy bien acompañados, muy interesados en lo que nos están platicando. Vamos a nuestro primer corte para seguir platicando aquí con nuestros amigos los ingenieros. Estás escuchando Radio Superación. Hola amigos, estamos de regreso. Les recuerdo las plataformas por las cuales nos pueden escuchar en nuestro Face, Editorial Corporativa de Medios de Comunicación. Ahí hay una pestañita de Radio Superación, le dan clic y nos escuchan totalmente en vivo, ya que somos una radiodifusora digital. El video lo subimos para que ustedes vean cómo se realiza un programa de radio y también conozcan a nuestros invitados y los vayan ustedes ubicando por si algún día quieren pedirles un autógrafo en la calle, pues ya los conozcan, ¿verdad? Recuerden también nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com y nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981. Pues como verán, ya me encuentro con otros integrantes de la SMI. Estoy con la ingeniera Delia Velasco López, representante de SMI Mujeres, y el ingeniero Daniel Vega, de Jóvenes Emprendedores y Empresarios. Pues para mí es un gusto tenerlos esta tarde. Gracias, Inge. Estamos ahorita platicando, dándole un poco de secuencia al tema que traíamos sobre el Día del Ingeniero y cómo está, pues, SMI con experiencia, SMI jóvenes y SMI mujeres. ¿Qué tal la respuesta de las mujeres a esta convocatoria que se lanzó para el Día del Ingeniero? Pues afortunadamente fue buena, nos llegaron más de 100 propuestas por parte de las mujeres para participar no solamente en una categoría, sino en todas, ¿no? Entonces la verdad la decisión pues sí fue un poco difícil, sí tenemos más de 10 mujeres premiadas. Tenemos en el ramo de, en docencia, tenemos a la ingeniera Sofía Janet, que fue, bueno, hace un año fue la presidenta de Mujeres. Tenemos también en función pública a la ingeniera Laura Viñón. Entonces ya el hecho de que pues una mujer tenga un reconocimiento en función pública, pues sí nos alegra, ¿no? El hecho de que pues ya las mujeres estemos resaltando más en este ámbito de la ingeniería.
que pues digamos los tabús, ¿no? Que pues la ingeniería es para los hombres, claro, que, sí, que la ingeniería pues es trabajo pesado, que las mujeres no podían. Bueno, hace unos 3-4 años pues era muy difícil encontrarte o era muy raro encontrarte a una mujer que fuera ingeniera, ¿no? Ya ahorita, pues, en estos tiempos ya es muy común encontrarte con una ingeniera, ¿no? Y más que nada, pues, aparte de ser ingenieras, pues, son damas de casa. Tenemos también mujeres ingenieras que son empresarias. Entonces, nos combinan, ¿no?, así que las tres cosas, ¿no? Amas de casa, la ingeniería y el ser empresaria, ¿no? Y, pues, hace mucho tiempo, pues, se decía que la mujer no podía, ¿no? Pero creo que siempre hemos demostrado que sí podemos y pues que podemos con todo, dijeron, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí, pues sí, tenemos mucha participación. De hecho, pues el ingeniero Matus, pues sí, la verdad nos ha dado ese apoyo de poder sobresalir a las mujeres. De hecho, la Sociedad Mexicana de Ingenieros realiza acciones sociales. En este caso, pues las encargadas somos las mujeres, con el apoyo de los hombres, claro, organizar la acción social. Este año asistimos a Miguel Abejones. A Abejones, a entregar pues juguetes. Igual se pidieron donaciones, igual agradecer a todas las personas que pues nos donaron en ese momento. Entonces nosotros las mujeres nos encargamos de ese tipo de acciones, ¿no? De buscar soluciones o buscar formas de ayudar a la sociedad en este caso, ¿no? También tenemos lo que es el 8 de marzo, también realizamos un pequeño desayuno. Igual le entregamos premios, procuramos que, por ejemplo, las mujeres que envían su currículum en esta ocasión, pues que no den por hecho de que pues, se va a desperdiciar o no las vamos a tomar en cuenta, ¿no? Pero procuramos invitarlas para el 8 de marzo, envíen nuevamente su currículum o invitarlas a que participen en el desayuno. Igualmente en el desayuno pues se les entregan reconocimientos a las mujeres pues más destacadas y sobresalientes hasta el momento, ¿no? Y eso es lo que pues por lo regular hacemos pues en la sociedad, pero sí tenemos el apoyo del ingeniero Matus y pues de por lo regular de los jóvenes, de todos, pues de pues empoderar a la mujer, ¿no? De demostrar que pues la mujer puede realizar grandes cosas. Claro, sin lugar a duda un trabajo de equipo, ¿no? Jóvenes, sí, experiencia, mujeres, y sobre todo, a mí me dejó impactada la ingeniería con todo lo que decía, todos estos roles que cumplimos las mujeres y que los ponemos a la práctica en lo profesional, ¿no? Entonces, es muy padre verlos unidos, la experiencia, la juventud, las mujeres. ¿Y qué tal los jóvenes emprendedores dentro de la ingeniería? También es una labor bastante enorme poder terminar una carrera y empezar y a lo mejor juntar un dinero y poder empezar a emprender un negocio. Uno busca una meta, una misión o algo futuro a gran plazo. Y la realidad es que a veces también lo que merma aquí es o lo que uno ve la visión a futuro, pero uno no a veces, por la inexperiencia que a veces uno tiene al empezar, pues no conoce de cositas que a lo mejor le van poniendo como ciertas trabas. Por ejemplo, podría decir a lo mejor el apoyo a emprendedores, ¿no? Aquí la Sociedad Mexicana de Ingenieros realmente apoya bastante este tema en el sentido de no por ser joven, decirte, porque el joven aporta que energía, ganas, sí, ¿no? Sí, sobre todo las ganas. Ya los de edad media, pues, ponen la cama, decir, y el más grande te dice, la experiencia, ¿no? Claro. La experiencia es también cuenta. Entonces, aquí, al estar en un grupo como este, bien, te van llevando de la mano también, oye, mira, pues esto, puede ser aquello, alguna propuesta, algo. Siempre es bueno escuchar también a todos. Digo, aquí con la invitación, nosotros principalmente fue con la empresa que tenemos, nosotros somos Grupo Vega, y aparte de esto, pues incluimos aquí en las actividades, ¿no? Nosotros hemos participado desde el tema de acción social, tanto donando, como participando activamente, yendo a repartir con ellos, siguiendo todas las actividades que ellos nos invitan, y ahorita, por ejemplo, es el premio estatal, y qué bueno que aquí agrupen a todos, de todo tipo de carreras de ingeniería,
pues es muy bueno, es muy buena la inclusión que están haciendo en las mujeres, creo que es una muy buena oportunidad para las mujeres aquí en SMI, porque pues las están empoderando a que, empujándolas a que sí pueden y pueden llegar y aspirar y puede ser igual que cualquier otro. Sí, porque de repente también los jóvenes y mujeres de repente, bueno, podemos tener como ese miedo, ¿no? De repente de enfrentarnos al mundo laboral, de enfrentarnos a situaciones ya de si queremos ser independientes y tener nuestra empresa, de repente nos da como que ese miedito, de no ese nervio. Entonces, pues SMI arropa todas estas para poderlos impulsar y que sus ideas no nada más se queden en proyectos, ¿no? Que realmente se lleven a cabo. Sí, digo, es una gran oportunidad porque también para nosotros, nosotros somos como empresa, incluso somos fabricantes, pero en el caso de cuando también construimos obra, pues nos van llevando de la mano, también experiencia de obra, decir, mira, esta obra lo puedes hacer así, de esta forma, muchos consejos, tips sobre todo, decir, no la ríes, ¿no? Muévelo más tranquilo, velo, y te va a quedar mejor, inclusive varios de ellos a lo mejor hasta nos supervisan, decir, mira, pues te quedó mal, ponle aquí, ponle allá. Entonces, es una muy buena organización en todos los sentidos. Digo, hay diferentes carreras, entonces, a veces no importa de lo que estés construyendo, ellos tienen un especialista para cada uno, claro. Te van arropando, y es bueno, porque al final encuentras una obra bien hecha, bien construida, entonces, en ese sentido yo lo veo bastante bien en el tema de la SMI, en la inclusión de todas las carreras, sobre todo, ¿no? A mí algo que me gusta de ustedes, de lo que nos platicaron el ingeniero David y el ingeniero Alberto, es esta unión de la experiencia de los jóvenes, de las mujeres, pero dentro de una misma agrupación de ingenieros. O sea, no hay por qué de repente, pues nosotros jóvenes nos vamos por nuestra cuenta, nosotras mujeres nos vamos por nuestra cuenta. Tiene que ver mucho con la persona que tienen al frente como presidente. Sí, así es. De hecho, lo que hemos aprendido, digamos, a lo largo de estos años, pues es el trabajo en equipo, ¿no? Y que por ser jóvenes, pues no quiere decir que no tengas, no tienen experiencia, pero pues tiene grandes ideas, ¿no? Entonces, por lo regular, por ejemplo, cuando tenemos, de hecho, cada que organizamos el 1 de julio, pues nos reunimos, ¿no? Nos repartimos actividades y de repente, pues se nos presenta alguna situación que, pues, no sabemos cómo solucionarla, ¿no? Y pues ya alguno, ya sea joven o pues da una idea, ¿no? Y se soluciona el problema. Entonces, como que hemos aprendido que el trabajo en equipo de mujeres, de hombres, de juveniles, o sea, siempre nos va a llevar adelante, pues. No nos vamos a detener por cualquier problema, sino que sabemos que trabajando en equipo vamos a poder solucionarlo. Entonces, lo que hemos aprendido que, pues, todo va de la mano. Entonces, que si trabajamos juntos, pues, vamos a avanzar. Aquí lo bueno de tener ya una, la verdad, el SMI tiene una estructura bastante ya bien sólida. Entonces, lo que decía la ingeniera Delia es, por ejemplo, siempre estamos organizando para hacer eventos, alguna cosa, algo cultural, algo deportivo, en temas de acción social, pero también la organización de ellos, por ejemplo, cuando hay algún tipo de desastre natural, por ejemplo, ellos rápido, la organización es tan rápida, incluso los constructores que están afiliados de alguna forma con ellos, rápido aportando algo, experiencia, material, herramientas, pum, ir a tratar también de ayudar en ese tema. El motivo de un desastre natural, pues, obvio, no, nadie lo contempla, claro. Y sale de provisto, pero realmente la SMI ha tenido muy buena respuesta en temas que ya han pasado. La SMI, pum, rápido, ya estamos que juntando víveres entre nosotros, que echando cooperacha o algo, poniendo un granito de arena o metiendo carros, metiendo personal, echando la mano para tratar de ayudar también incluso en ese tipo de temas, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? La SMI preocupado siempre por el bienestar de la ciudadanía. ¿Y qué sorpresas vamos a poder ver en este programa que van a tener para las personas que participaron en esta convocatoria? Pues mira, en esta convocatoria realmente fue una expectativa muy alta, realmente no lo habíamos pensado así. Se inscribieron muchísimas personas, incluso para haber escogido o seleccionado ya los ganadores, realmente fue un tema de debate bastante grande, y ahí lo tuvieron otras personas ahí al frente.
pero la participación de las personas realmente fue muy bueno, tanto como hombres como mujeres, ¿no? Para la inclusión. Y realmente hay personas demasiado preparadas, unos currículos, que uno dice, wow, o sea, ingenieros realmente admirables, que a lo mejor, incluso unos que llevan ya muchísimos años de carrera, y que a lo mejor nadie lo ha observado, decirle, oye, pues mira, esta es una muy buena, ha sido una buena oportunidad de decirle un reconocimiento a tu carrera, a tu trayectoria, a tu trabajo, a lo que te dedicas día a día, a lo que te apasiona. Entonces, realmente, las sorpresas realmente se las lleva tanto el público, las personas a quien nosotros trabajamos, o inclusive el mismo gremio, de tener o poder contar con ese tipo de ingenieros con unas capacidades realmente muy buenas. Entonces, aquí en Oaxaca creemos que debería haber mejores oportunidades todavía para inclusión en cuestión de obra, de poder participar en ese aspecto. A veces trata de aportar lo más que puede, y digo, pues hay ingenieros de gran experiencia, entonces en eso, o sea, hay que apoyarse para que salgan mejor las cosas, ¿no? Así es. ¿Aproximadamente cuántas mujeres conforman su sociedad mexicana de ingenieros? Pues a nivel estatal tenemos aproximadamente 300 mujeres. Y pues año con año pues tenemos la fortuna de que cada año se van sumando más mujeres. De hecho, pues sí hay varias ingenieras pues que nos llegan a contactar de Guadalajara, de otros estados, que les interesa, ¿no? Entonces ya pues de hecho, así que el premio nacional pues se interesa por el estado, ¿no? Sí nos han llamado que les gustaría participar y todo, pero pues le damos preferencia a las mujeres de aquí, ¿no? De Oaxaca. Pero sí, somos más de 300 y pues cada año se suman más, que es lo importante, ¿no? El año pasado pues éramos menos, digamos, y este año pues vamos sumando más. Y se acercan más a participar, no nada más es de, bueno, pertenezco al gremio y pues cada que haya evento, sino que nos llaman, nos apoyan, qué necesitamos, en qué nos pueden apoyar. Entonces, pues, y luego las mujeres combinan la faceta de que son mamás, que son... Sí, tenemos a varias ingenieras que, pues, sí les gustaría como que apoyar, claro. Pero pues debido a que, pues, sus hijos o cosas así. Pero pues sí las integramos al equipo y todo, pues, desde casa nos han apoyado para el 1 de julio. Hay manera de cómo integrarse, ¿no? Pues bien, amigos, para mí fue un gusto haber tenido a integrantes de la Sociedad Mexicana de Ingenieros previo al Día Nacional del Ingeniero y previo también a este programa que nos van a tener para premiar precisamente la labor de todos los ingenieros, ya sean con experiencia, jóvenes, mujeres. Fue muy padre escucharlos, muy motivadores también, ¿verdad?, en el ámbito de la juventud y las mujeres, que sin miedo, por favor, se acerquen a la Sociedad Mexicana de Ingenieros, se sientan ustedes acompañadas, respaldadas también, porque de eso también bien se trata. Pues amigos, les agradezco muchísimo, nos hayan acompañado, por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de su programa de premiación, y amigos, pues se me acabó el tiempo, como siempre les he dicho, siempre se me quedan bastantes cosas que comentar, pero ya habrá oportunidad de seguir platicando con nuestros amigos de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Quiero agradecerles a todos su presencia por parte de la mesa directiva, y también al presidente por habernos dado la oportunidad y permitirnos platicar por parte de su equipo. Les recuerdo nuestra plataforma para que nos escuchen en nuestro sitio web www.radiosuperacionsmc.com. También pueden escucharnos o descargar nuestra app en www.smc.tv. Les recuerdo nuestro correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con los ingenieros, nosotros les podemos pasar los datos, es radiosuperacioncmc@gmail.com, y nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981. Quiero agradecer también a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Chávez. Muchas gracias por las facilidades prestadas para la realización de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. También a nuestro amigo gerente productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, y a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta en Argentina, Daniel Olivio Mar del Plata y Faisal en Brasil. Muchas gracias por la retransmisión de nuestros programas. Pues me despido con mucha, mucha alegría y felicidades a todos los papás, constructores también, ingenieros, sí, felicidades a sus papás, y a los que están próximos a ser papás también, felicidades. Gracias, soy Montserrat Toribio.
Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó